buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, al canal de Maricuki Canal, una vez más. En esta ocasión vengo con una colaboración con la empresa de bañadores y bikinis, Cupse. La verdad que siempre me encanta súper colaborar con ellos porque siempre que recibo las prendas de baños quedo súper satisfecha. Entonces cada vez que veo el email de que si quiero colaborar, no lo dudo y digo que sí. Porque la verdad que la calidad es muy muy buena y yo cada vez que lo recibo quedo contentísima, o sea que no puedo decir que no. Ya está acabando el verano, ya lo sé, pero bueno, aquí en Mallorca todavía hace bastante buen tiempo, todavía se baña la gente en la playa y yo creo que estos 4 bañadores recibidos todavía creo que le podré dar uso, por lo menos estrenarlos para tomar el sol, bañarme no lo sé. Bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero dar las gracias a una suscriptora que me paró el otro día por la calle, que iba andando, no iba lo mío, y me dijo Maricuki. Y claro, cuando dicen Maricuki ya está, una seguidora fijo, porque realmente a mí no me suelen decir Maricuki. Entonces, claro, le digo, ¿quién eres? Porque yo no te conozco, se pone, soy una seguidora, que a veces hemos hablado y tal, y digo, ah, vale, es que claro, como me habla tanta gente, a veces no relaciono bien que me está hablando, ¿no? Porque, claro, me hablan tanta gente. Y me dice, encantada de conocerte, eres muy simpática, y yo, muchas gracias, tú también. Y me dice, eres mucho, mucho más guapa en persona que por la cámara. Y yo, pues menos mal, que luego no soy más fea en la calle, ¿no? Y nada, la chica, pues eres muy simpática, no sé qué, encantada, a ver si quedamos un día, yo vivo cerca de donde tú vives, no sé qué, y bueno. Y nada, iba con el uniforme del trabajo, no se quiso hacer una foto porque iba con el uniforme, y bueno, no pasa nada, ya a ver si nos vamos a ver otra vez por aquí por el barrio, me vuelves a saludar y ya está. Y nada, desde aquí pues te quiero dar un saludo y me encantó que me pararas. Creo que te llamabas Sandra, si no recuerdo mal, porque ya te digo que yo iba súper rápido a lo mío. Y claro, a veces no sé si recuerdo que me dijiste Sandra, ¿vale? Bueno, pues desde aquí muchas gracias por darme un saludito, porque claro, yo no te conocía. Y me encanta que me paren las seguidoras del canal. Bueno, pues nada, ya sin más dilación, comienzo con los bañadores y bikinis, ¿vale? Bueno, esta vez me he pedido 2 bañadores y 2 bikinis de los altos. La caja de información os dejaré todos los links de las prendas y el descuento, ¿vale? Que ofrece la página. Todos los bañadores y bikinis que os enseño es la talla L. Para que os hagáis una idea, pues yo mido 1,58 y peso 68 kilos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y me he pedido la L porque todavía yo tengo mucho peso, todavía no es que esté muy delgada, estoy rellenita y me pido la L. Bueno, pues deciros que siempre vienen estos paquetitos, súper bien empaquetados, el envío es súper rápido. Y esta vez tenía muchas ganas de pedirme un bañador rojo, que no sé por qué nunca me he pedido un bañador rojo. Mira que tengo ya bañadores y bikinis de esta marca, pero rojos no tenía. Y digo, pues la próxima vez que me digan de colaborar, me pido un bañador rojo. Y me he pedido este que me parece preciosísimo, mirad qué bonito. Así con los volantes, luego tiene ese lacito en medio, me parece que es divino el bañador. Muy, muy bonito. Y luego por detrás, la espalda así, con el lacito, me parece que es un bañador súper, súper, súper bonito. Y luego, como podéis ver, viene con su etiqueta y con su protector. O sea, que una pasada, igual que en una tienda, como si te vas a Calcedonia. Yo he visto los bañadores de la misma calidad que los de Calcedonia, pero mucho más baratos. Los de Calcedonia son muy caros para mí. Y nada, este es muy bonito, me ha gustado muchísimo. Y considero que los bañadores rojos quedan muy bien a todo el mundo, a rubios, a morenos, a pelirrojos. Quedan preciosos, me gustan mucho. Hola, chicas, pues aquí os muestro cómo queda el bañador, me parece que queda preciosísimo. Mirad qué bonito quedan los volantes. Y luego aquí está el lacito que os he mostrado en el vídeo anterior. Me parece que hace una figura muy bonita y la verdad que está precioso. Me gusta porque hace muy buen cuerpo. ¿Ahora con qué voy? Ahora iré con un bikini. Los he pedido de estos altos y también en la talla L, ¿vale? Bueno, pues el segundo que me he pedido en este paquetito y me gustó mucho al ver la foto. La braguita es así, alta, y los lados pues cruzados. Esto queda muy sensual, queda muy bonito. Y luego la parte de arriba es amarilla, que me parece que la combinación negro y amarilla queda muy bonito en verano. Y la parte de arriba es así. Esto se agarra aquí atrás y así. Y queda muy muy bonito. Y luego veis, tiene este protector, pues que hace que no se transparenten pues, los pezones y las cosas así, ¿vale? Bueno, chicas, pues muestro aquí el bikini. La verdad que también queda súper bonito. La parte de arriba me súper encanta porque te agarra muy bien el pecho. Y luego esta forma así, como de triangulito, ¿no? Queda muy bonito, ¿no? Luego la braguita también es muy bonita, haciendo esto cruzado, me parece que queda muy sensual.
y es un bikini que la combinación de amarillo y negro queda muy, muy bonito. No sé, también hace muy buen cuerpo y un cuerpo muy sensual, es lo que veo yo. También me ha gustado mucho este bikini de Cuse, la verdad que lo recomiendo también. Ah, tengo que deciros una cosa, que este collar que llevo me lo ha regalado una suscriptora para mi cumpleaños, que tengo pendiente de grabar los regalitos de cumpleaños del canal. Lo que pasa es que me falta por recibir los de mi amiga, que quedamos a comer el día 2 de octubre. Y nada, cuando tenga ya el último regalo, pues os lo subiré al canal, ¿vale? Y desde aquí, Asturiana Gijón, gracias por el regalito, que es el collar de media luna gitana. Este es plata bañado en oro, que no se oxida ni te da alergia, te puedes bañar con él. De Happiness With Tea, pues si os interesa, ¿vale? Ella me lo regaló, le hacía ilusión hacerme un regalito. Y dijo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta un collar así? Bueno, ¿cuál? Y le dije, pues este. Y dice, va, pues te lo regalo. O sea que muchas gracias a Asturiana Gijón por el regalito, ¿vale? Que igual en los regalitos de cumpleaños lo volveré a decir. Pero bueno, que como lo llevo puesto, seguro que alguna os fijaréis y diréis, ¿este collar de dónde es? Pues ahí, de Happiness Boutique. Bueno, continúo. Otro bañador. Bolsita. Y este bañador me encanta porque el color que os voy a enseñar es un verde botella, ¿vale? Y el verde botella queda súper, súper elegante. Y este sí que pega con todo, con pelirroja, rubia, moreno, o sea, este color verde botella queda muy, muy elegante. Me gusta muchísimo. Y aunque pasen las temporadas, el verde botella nunca pasa de moda. Mirad qué bonito. ¿Veis? Súper, súper bonito, haciendo ahí como dobladillos. Queda genial puesto al cuerpo. Y luego de atrás es subidito. Si te gustan los bañadores subidos de espalda. También tiene su protección para los pezones. Y es muy bonito también. Mira, muy bonito el color. Me gustan mucho los bañadores verde botella. Pues aquí os muestro el segundo bañador, que la verdad me parece súper bonito. Este verde a cintura. Además haciendo estas aguas por el abdomen, me parece que es un bañador que estiliza un montón y este color verde aceituna pues pega con todo tipo de mujeres, morenas, rubias, pelirrojas. La verdad que este color favorece a todo el mundo, queda muy elegante y la verdad que es uno de los bañadores preferidos de este pedido de Cuse. Y además lo que me gusta es que por la parte de atrás es altita, ¿veis? Llega hasta aquí, entonces te agarra, como digo yo, muy bien la chichita y queda muy bien. La verdad que es un bañador que hace muy buen cuerpo. Yo no soy una persona delgada, soy una persona rellenita y la verdad que considero que me estiliza bastante este bañador. La verdad que es muy bonito. Y luego ya por último, tenía siempre que lo veía, pero nunca me atrevía a cogerlo, eran los bañadores o bikinis de Cuadros Vichy. Y esta vez ya digo, venga, vamos a animarnos a coger un bikini Vichy que me parece muy bonito, muy, no sé, muy, muy cookie. A mi chico nunca le gusta porque dice que llevo un mantel de cocina, pero a mí me súper encantan los todo, ¿eh? Los vestidos, los pantalones, los bikinis de Vichy, me gusta mucho. Y lo había en rojo. Estoy en la bolsita y ahora lo enseño. Lo primero que enseño es la parte de arriba, mirad qué bonito. La parte de arriba es como nido de abeja, queda súper bonito. Luego si fijáis, mirad lo que tiene aquí abajo, veis, como un volantito. Y le queda súper bonito, súper cookie. Puesto te queda esto muy bonito. Pero muy muy bonito, ¿eh? Y muy poco visto este bikini. Y luego la braquita es así altita también. A ver, que me estoy liando. Así. Es altita, ¿veis? Y es muy bonita porque es muy altita. Y luego por aquí, esto de aquí también es muy altito. Y te hace una forma muy bonita. Y también queda súper bonito. Las dos cosas puestas quedan muy, muy bonitas y muy cookies. Me gusta mucho, ¿eh? La verdad que este bañador le salió maravilla. Ya te digo que mi chico dice que parece que llevo un mantel de cocina, pero a mí me gusta mucho. Bueno, chicas, pues aquí os muestro el bikini Vichy, de Cuadros Vichy. La verdad que es un bikini muy diferente, muy poco visto. La parte de arriba es de nido de abeja, como os he comentado. Y luego esto, ¿veis? El acabado es de volantitos, que me parece que le da un toque muy bonito. Luego la braguita es alta y estiliza un montón y me parece que es un bikini súper diferente. Y para las amantes del Cuadro Vichy, como es mi caso, pues es tu bikini ideal. Bueno, chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado los bañadores y bikinis de Cuse. La verdad que los recomiendo mil por mil. No es porque me los regalen, sino porque es que es verdad que son muy muy buenos. Y yo cada vez que ya os he dicho al principio del vídeo que me dicen colaborar, digo que sí, aunque sea invierno. Yo luego cuando lo recibo lo guardo en el armario hasta que llegue el verano. O sea que muy contenta de colaborar con ellos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado ideas. Si no conoces a Marie Cookie Canal, suscríbete aquí abajo, que la verdad hago vídeos pues súper variados, nos lo pasamos muy bien y nada, no te vas a aburrir conmigo. Pues nada, un besito muy fuerte y como ya sabéis que yo digo en el canal, nunca, nunca, nunca dejes de sonreír. Muchas gracias por verme. Besitos, chao.